y hay que dar las gracias y las enhorabuenas. ¡Ay, mi madre! La última cena es Jesucristo. Aquí enfrente, puedes hacer el planito, por favor. La verdad es que se ve bastante rústica. La punta del huevo y medio. Sí, es el Porsche mío que lo compré hace una semanita. No, sí, ah, espérate. Poco se habla. Eso por si no funciona una, tienes una segunda. Y la tercera y la cuarta. Y la quinta. No puede faltar la jungla. Sí, es como aquí sobrevive como puede. Hidrochorro, ¿eh? O sea, nosotros andamos bien ruleta aquí. Bueno, nada más entrar. Con una piscina jacuzzi climatizada. Tu Gucci oficial, cabrón. Cable, cabrón. Pulsera Gucci, cabrón. Esto recortamos, vendemos pulseras a 10 pavos, cabrón. Uno humilde. ¿Humilde? Sí, esto lo. Sí, está humilde. Porque es un huevo quinto, ¿no lo ves? La lámpara 2060. Es un congelador, una nevera. Esto que todavía. No, un congelador de tamaño nevera. No, a ver, ¿qué? La mesa donde comemos en familia. Con la pista, que la pista se ve de toda la casa. Comer en familia, aire libre. ¿Qué acaba de pasar? Claro, pero porque hay que darle la llave. Y ahora se abre aquí. ¿Cómo? ¿Tú sabes lo que es estar aquí? Tener otro servicio aquí. Mira, esa mira, eso es una bañera. Ay, pensé que no te puse. Eso es una bañera. La suite con la tele, con Netflix, con todo. Cama increíblemente cómoda y muy cara, el colchón. Se está quitando el portal, tú empujando, ¿eh? Plató petanca en Barcelona. ¡Adiós, plató petanca! ¡Plató petanca! Mira. Valheim Bong. Barcelona, yo. ¿Cómo se llama esto? Paleo de Sports. Nada, la verdad es que hace un poquito de frío. Bueno, creo que tú tienes la mascarilla ahora mismo un poco bufando. Literalmente la tengo puesta para que me dé calor. Yo me la quité porque grabar intro con mascarilla un poco bollo. Nada, como ya les había dicho en los vídeos anteriores, velada de boxeo antes de... Espérate. Acaba de salir el cartel aquí. Claro. Para que la gente vea las peleas, ¿qué tal? Que sepan que es tarde y no vamos a ver todas. Claro, llegamos un poquito tarde, pero vamos a ver. La principal, la que venimos a ver, la que venimos a apoyar, que es la de Sandra. Leyenda. Chico, sí, una leyenda urbana. Simplemente voy a dejarles ahora con los pesajes. A continuación, lo grabé el otro día, va a ser de día, horas de noche, pero quiero que enfoques ahí. Los pesajes son épicos, ¿eh? Sí, los pesajes. Mira ese pitote que tiene desde fuera, todas las lucitas y tal. Nada, vamos a proceder a entrar. Estoy hablando un poco viroño porque, una, soy Salcedo y, dos, tengo un poco de frío. Sí, vamos sí, a hace frío, ¿eh? Porque no sé si se aprecia, pero no tenemos lo que viene siendo edificios aquí cerquita y estamos como que hay mucho viento, ¿sabes? Un humilde abrazo. Cinco, cuatro, tres, damas y caballeros, buenas tardes y bienvenidos a Barcelona, Cataluña, España. Para el pasaje oficial de nuestro gran evento de boxeo, este viernes en la noche. Please welcome the Lion, Richard Blatnitz. Please welcome Pedro Boyer, Sam. Stronger. Se viene el momento mono. And boy is set, Richard Blatnitz, 8 rounds, light heavyweights, live on the zone. Socios, tocando el corte limpio, primo. TV Please welcome Jorge Lina Potaguanini. 56.4 kilos. 55.6 kilos. Guanini versus Levy. 8 rounds, super bantamweights, Barcelona. Matchroom Boxing. Dice los niños, esto se calienta, venido. Kyle Lamonti.
Javier Magic Obregón. 76.4 kilos, 76.4 kilos, 76 bang on, 76 kilos bang on for Obregón. Obregón versus Lamoni, 8 rounds, super middleweights, Barcelona, Spain, matchroom boxing. Sabroso fue con ganas, primo. Sabía, ¿no? He fights out of Mexico City, Distrito Federal, Mexico. Damas y caballeros, Joel El Trino Córdoba. Presentando de las Palmas, Isla Canarias, España. Damas y caballeros, here's the WBA International Flyweight Champion, Samuel the Gypsy Carmona. Vamos, niño, que está canario. La isla representando, papi. Now the scale, Joel El Trino Córdoba. Córdoba, 52.5 kilos. And now the scale, ladies and gentlemen, Samuel, the Gypsy Carmona. Also 52.5 for Carmona. Josecito Félix Jr. Félix Jr. And his opponent now making his way to the stage, ladies and gentlemen, he's a dangerous southpaw, 39 wins, only 2 defeats, 13 wins coming by way of knockout. Fighting out right here in Barcelona, Catalonia, España. Here's the former European super lightweight champion, Sandor. For Jose Félix Jr. 63.2. And now the scale, ladies and gentlemen, Sandor Martín. Also 63.2 kilos. 10 rounds for the vacant WBA International Super Lightweight Championship, Barcelona, Spain, Matchroom Boxing in association with OPI since 82, live on DAZN. Vamos a buscar al próximo mexicano, ¡vamos, Sandor! ¿Te pone aquí? Yo te la pongo aquí. ¡Ay! ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿Un reservado? ¿Dónde no pone VIP? No, me lo inventé. Ah. Bueno, los pesajes vieron que habían por lo menos 5 o 6 combates, pero se nos hizo un poquito tarde. Y vamos a ver solo el último, el de Santos, el mejor, el potente. Bueno, diga. Bendiciones. Mira, vamos para el... Vámonos. Tengo que hacer una cosa ya que nos toca un poco lejos. Vamos a ver la pelea. A ver, nos queda otra. Mejor verla, aunque estemos a 40 metros. Que no verla. Que no verla. Si puedes girar la cámara. Sí, no, voy a girar. Pistolillas del pistoletazo de salida. Tengo que decir que esta pelea es tocha. Está saliendo en pistón. No, mira, que ya se viene esta. No, creo que hay otra antes, según lo que dijeron. Sí, sí. ¿Quieres que pregunte? Sí. ¿Ahí va, final o solo la de Sandor? ¿Eso es en serio? ¿Eh? Llegábamos a tiempo perfecto. Simplemente dos peleas legendarias. Dos locos, ¿no? Canario y Sandor.
espectacular. Nah, vamos a muerte con el canario, No, mira, me vuelvo loco. Yo me voy a que le den a él, la siento como si me la dieran a mí. Eso, mi hermano, es para la vida. Que lleva gofio en la sangre, que lleve gofio, hermano nuestro. Trino Córdoba. Va a salir alguien, yo no sé quién es. Para mi gente, con la pasión. Este es nuestro rival. Ahora sale nuestro pana canario, papá. Vamos, niño, yo estoy contigo. Yo sé que vas a ver este vídeo. Los canarios nos unimos siempre. Canarias, España. ¡Vamos! ¡Duro! Hermano, los pelos de punta. Esto va a ser una locura, esto va a ser. Mira, los pelos de punta, te lo juro. Esto va a ser una locura. Lo más que me gusta el... Que le quitan la canción. Damas y caballeros de Barcelona, España, vivido por The Zone, estamos listos para nuestro co-estelar. También te digo una cosa. De la noche. Cogieron de speaker a un guiri que habla un poco, es franco. Sí, pero él le da el toque. Ah, bueno, vale. Leyenda, papá. Hermano. Este es el de nosotros, Pai Pai. ¡Duro! ¡Duro! No aguanta el Raúl, mexicano. También te digo, primo, esto es como, no es como empieza. El mexicano no aguanta el Raúl en este pico. ¡Vamos, Samuel! ¡Uf! ¡Vamos! Aquí tenemos a 5 Lobondos de nervioso. Hermano, te lo juro que el primer asalto, primo, fue una cosa de loco. Canario, mira, se nota, Se nota, papá. Está infladísimo aquel. Mira, está infladísimo. Ha soplado, mira. Mira, mucho respeto tal, tú sabes, la Peña de México, pero ahora mismo tú sabes que aquel le está cogiendo, le está limpiando la cara, le está diciendo, vamos, güey, pinche, tú no puedes llegar aquí a hacer estas cosas, tienes que cubrirte. Y aquí le están diciendo, hermanote, socio, sobrado, papá. Tú ahora hay un high, un wiki, un hacking y ya está. Claro. Rápido. Claro, eso, mira, eso, muchas noches en el sota. Mira, Iker, yo te soy sincero, yo viendo el combate, no pude grabarlo al principio, le susu, porque estoy disfrutando también del combate, pero hubieron un par de manos ahí de Samuel que cuidado, sería clave que poder coger unas tomitas de... No, pero ya hablé con Lolito y Copyright, si coges el eso, porque no es un padre. Censurar vídeo. Entonces yo alternar para que mis seguidores disfruten. Perfecto. Segundo round. Ahí vamos. Uf, lo tranca. La consigo del entrenador, primo. Ahora sale más potente. ¡Vamos, Dabu! ¡Es bueno! En las piernas, casi ganó falla. Un fallo también, Qué bueno.
Hermano, es que este tío es un rapi. Buenísima. Niño, este segundo round, otra vez, que vuelve a ser el canal. Que sepas que lo grabé entero este. Ahora Samu acaba de poner las mejores partes. Increíble, los derechazos. Estuvo bueno. El segundo round estuvo este bueno. Este segundo round fue para mí tal. De Samu otra vez. Pero el primero, como no lo grabaste entero, la peña no sabrá bien. Pero el primero fue de loco. Totalmente. Aquí el mexicano respondió un poquito más. Sí. El primero estaba como volando. También te digo, estamos hablando como si fuéramos pro de boxeo. No, pero se nota, bro. Ya. Se nota, cabrón. ¿A cuánto es esto? A tres. ¿Qué crees? Sí, tres. ¿Qué hablas? ¿Estás loco o qué? Es a más. ¿Cuántos rounds son? 10, creo que 10. ¿Qué? Me dice a 3, díselo, yo estás loco. A 3 son amateurs. Son 10. Ah, vale. 10, pues. 10. Pues hermano, grabó más adelante. Yo no voy a estar grabando todo el combate. Familia. Sí, la verdad que sí. ¿Habías estado en la primera de boxeo antes? No, la verdad que esta es la primera en la que estoy. Me está gustando mucho. ¿Y cómo lo estás viendo? Pues muy intenso. No estoy acostumbrado a ver esto así en persona. Tanta violencia, ¿no? Pero muy intenso. Y la verdad que me lo estoy pasando bien. ¿Y cuál es tu pronóstico de esta noche? ¿Quién va a ganar? Hombre, de esta parece que el canario va más fuerte y obviamente de la siguiente mi entrenador Sandor ganará con la situación. Y todos me están elogiando en el sentido de que voy bien y que se me da bien el boxeo y todo eso, así que estoy bien. Hermano, quinto round, niño. Hermano, quinto round ya, niño, y lo estamos grabando porque empezaron ahí a... Niño, se están dando cantufladuras. Sí, ahora empezó ya como a animarse el rollo, ¿sabes? Un poco cansados, pero tan pimpa. El mexicano no se cansa, ¿eh? No se cansa. Pero Samu las está enganchando mucho. Sí. ¿Sabes lo que está haciendo más inteligente? Porque el mexicano, como que yo estoy viendo, está yendo más loco. Samu está esperando. No se cansa, cabrón. Está esperando y espera y la sepa pan y le mete 2 puntos. Aquel se puede volver loco, pero si le dan la guardia, que yo soy boxeador, cabrón. Si yo soy boxeador, cabrón, lo único que la gente no lo sabe. ¿Qué pasó? Se terminó el combate, Samu sangrando por todos lados y el mexicano entero, nuevo. Sí, pero no se sabe lo que puede pasar. No, puntos. Porque por puntos nosotros no tenemos ni idea. Ahí está. Aguantaron el combate hasta el final. Vamos a ver qué decide el árbitro. Marquímetro. El corrector. Llegó el momento. A ver qué pasa. By unanimous decision, decisión unánime. Samuel. ¡Vamos! Llegó la hora del dote. ¡Carbona! ¡Muchas felicidades! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Corredor, ¿cómo has visto esta pelea? De loco, se nota la sangre de Canarias, primo. Buenas noches y bienvenidos a Barcelona, Cataluña, España. En vivo, por The Zone. Pero el combate es de la noche. Estamos Josecito Félix Jr.
los pelos de punta, niño. Niño, los pelos de punta. ¡Pelos, papá! This is it. The time has come. I said the time has come. The Warriors, the fight starts now. Niño, empieza lo bueno. Te lo digo así de real. Empieza a animarse al rollo, prima. Este es el primero, tranquilo. Bueno, porque estaba levantando el puñito así, ¿no? Porque va de máquina, va de máquina. Sí, no, va de sobradita, de nota, pero mira. ¿Le dijiste a la gente que el mexicano lleva familia detrás? No, solo por saber. Yo no estoy viendo, no lo pensaba. El mexicano tiene familia. El pantalón pone un corazón. ¿Familia? Sí, pero yo no voy. Es escritor, creo, ¿eh? Yo no voy a ir con él por eso, ¿sabes? Eso porque le hiciste tendencia, la palabra. Claro. Pero Sandor es suscriptor. Nada, vamos a ver el segundo round. Ya se está empezando a calentar. El primero estuvo normalito. No, Castañeda. Está siendo espectacular, primo. Aquí no se aprecia. Pero el mexicano aquí ya es vibro de la vibrola. Tiene un ojo ya caído ya. Y estamos en el cuarto round. O sea, va a empezar el cuarto. Va a empezar el cuarto, claro. Yo estoy haciendo más o menos un resumito, ¿sabes? Grabando de vez en cuando, porque si grabo los 25 rounds que hay, ¿sabes? iPhone. Y dejas de disfrutar la vida, en claro, primera persona. Claro, esto no se ve todos los días, niño. Sanguinando, hermano. Esa es la rabia que había que sacar. Lo está meando. ¿Cómo viste esto? Este combate está muy desparejo. Está muy bueno. A ver, yo no sé de boxeo absolutamente nada. No sé quién es el mexicano José. Joselito Junior. Joselito Junior, no sé quién es. Seguro que es buenísimo porque está peleando con Sandro. Sí. Pero este combate... Agüita. Es Sandro. Y lo que no estamos grabando, porque no veo a Fa. Pero niño, ha dado una tumba ahí que flipa. ¡Qué bueno, venga!
Esto yo no voy a opinar más. Se está viendo. Lo grabaste entero. Aquí me va a salir la magia. Niño, este asalto lo voy a grabar entero, que es el último. Este es el, aquí se pueden venir cosas, ¿eh? Sí. Aunque ya la pelea es Sandro. Sí, pero se pueden venir cositas. Exagerado, 100% de Santos. Niño, nos acabamos de gozar un combatazo que tengo el corazón a ver. Damas y caballeros, después de 10 asaltos, vamos a los jueces. Luigi Boscarelli en Sandro Santos with about 190. Caroline Puts scores about 99-91. All three for your winner by unanimous decision. This is your anime, Ilan Nueva. WBA International Super Lightweight Champion, Sandro! El cinturón pa' casa, niño. Relaja, papá. Felicidades, Sandro. Un poquito, ¿no? Del otro lado. Buenas tardes, simplemente este vídeo va de cocina, como pueden ver en el título. Último vídeo de los capítulos. Este vino un poquito dentro, ¿eh? Pero... son guisados, son guisados. ¡Nos compramos guisados! ¡Compramos huevos guisados! ¿Huevos cocidos? Sí, sí. Por eso ha revoleado uno y nos ha roto. ¡Ay, Lucil! ¡Lucil! Porque quedan famas, me gustan con quien diga. Simplemente, siempre van a haber más aceite. ¡Estás echando así, ¿eh? Pero escúchame una cosa. Si tú no. Es que no puedes limpiar mientras se está manchando. Pues claro, ¿no? Te falta acá y estoy a un tinte pro plano. Thank you.